Hacemos un minutito de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre la categoría llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Putra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia.
No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se pasiva. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara Sasha Dara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad,
que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuru Yesuha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala, página 98. Osashi Bunki Junshin Meto Tra. Tratemos en este momento de establecer una buena motivación. Estamos aquí escuchando estas sagradas enseñanzas con la intención de poder crear las causas que nos lleven a ese estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado iluminado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese mismo estado. Vale, entonces vamos a recitar, como lo estamos haciendo estos días, el mantra de Om Mani Padme Hum. Recitamos 7 juntos y el resto del mala, vamos a hacer un mala entero, lo recitamos ya cada uno en voz baja y más rápido.
Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum. Se van a echar miradas los dos, dice. A ver quién tiene la mirada más fuerte. Dice que ya, a lo mejor estás pensando, nos va a volver otra vez a regañar a los mayores. Hacemos eso. Cuando estamos en este lugar, cuando estamos escuchando estos consejos, son para que nuestro propio comportamiento vaya mejorando, para que tengamos un comportamiento cada vez mejor, un comportamiento que va desde a nivel físico, a nivel de palabra y también a nivel de pensamiento, ir mejorando. Y es que probablemente algunos de los que están aquí podrían decir, pero si yo ya soy buena persona, yo ya tengo un buen comportamiento. Y puede que a lo mejor sí, pero eso no es suficiente, tener un buen comportamiento. Siempre podemos hacerlo mejor y ser cada vez mejores y mejores, porque todavía no hemos llegado al 100% de nuestra capacidad de bondad, de comportamiento perfecto. A lo mejor habremos llegado a un porcentaje, lo cual quiere decir que todavía no nos queda bastante, todavía 10, 20, 30, o todavía bastante porcentaje por cumplir y así tener un comportamiento mejor. Un comportamiento que se vea reflejado en nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. De eso tratan las enseñanzas, de explicarnos cómo lograr una buena conducta. ¿Está? 근데 농아 유순 쪽에 상부 쪽에
Shola ya, ni mezi nila jik lo debo da mi pa pebo rigiyo res. Lo debo da, ¿qué? Ma, lulu. Lulu, ni pa pebo. Y si nosotros pensamos que por tener un buen comportamiento de cuerpo, palabra y mente, pues a lo mejor pensamos que ya con eso, pues que en esta vida vamos a estar con un estado mental mucho más tranquilo, con también mucho más relajado, más calmado. Y la verdad es que sí se puede conseguir. ¿Y por qué se puede conseguir eso incluso en esta misma vida? Porque cuando escuchamos las enseñanzas, estamos escuchando esa relación causa y efecto. Y cuando nosotros le dedicamos tiempo para reflexionar, para ver cómo es esa relación causa y efecto, esos son los frutos que nos trae ese estado mejor. Y bueno, pues bueno, que principalmente pero principalmente cuando es que estamos escuchando acerca de las enseñanzas se menciona mucho la liberación, liberarse. De hecho, no es una palabra desconocida, entendemos bien qué significa liberarse. Por ejemplo, si una persona está en la cárcel y sale de la cárcel, podemos también decir, se ha librado de la cárcel, se ha liberado, o ha salido de la cárcel. Pues ese mismo término de salir, de liberarse o escapar, es el que utilizamos para decir, queremos salir del samsara. Y es que el samsara, la analogía de la cárcel no está muy lejos de explicar lo que es un samsara, porque el samsara también es una cárcel de la cual queremos liberarnos. Y a lo mejor de las personas que están aquí presentes, a lo mejor algunas pues están aquí porque precisamente buscan estar cada vez más cerca de esa liberación. A otros probablemente están aquí pues porque tienen problemas en casa, tienen problemas personales y buscan algo que les pueda ayudar a sobrellevar bien esos problemas. Y por último, a lo mejor hay otros que están aquí simplemente por curiosidad, para saber qué va a decir, qué nos puede decir. Entonces podemos encontrarnos con estos diferentes tipos de personas escuchando estas enseñanzas. Para aquellos que están aquí simplemente por curiosidad, por saber qué nos va a contar, pues si ojalá lo que nos está contando nos suena agradable, qué bien, me alegro. Pero si lo que está contando suena desagradable o feo, pues lo siento mucho que suene así, dice. Me disculpo de antemano. Pero para aquellos que están aquí porque escuchando porque lo que buscan es la liberación, pues excelente, a ellos no hay más que decirles, es muy bueno tener esa motivación. Pero ahora nos falta el otro tipo de personas que también se comentó. Aquellos que a lo mejor están aquí porque tienen problemas y están aquí porque quieren escuchar cómo solucionar sus problemas o cómo eliminar estos problemas. ¿Eh?
Y es que, volviendo, para aquellas personas que están aquí porque tienen problemas y buscan cómo solucionar o eliminar estos problemas, simplemente hay que darnos cuenta de que problemas existen muchísimo. El mundo está lleno de problemas, y no de un solo tipo, al contrario, de una gran variedad de problemas, de todo tipo posible. No hay que ponerse a pensar mucho. A veces nada más hay que poner la televisión y ver todo lo que está pasando en el mundo para darnos cuenta de los problemas. O incluso simplemente ver una peli, ya nos estamos dando cuenta que hay un problema que se está desarrollando, etc. Siempre hay problemas. O incluso problemas ambientales, que si hay un cambio ambiental, que si hay terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Hay problemas que se comparten, por ejemplo, estos en un país, algún problema económico o cualquier otro tipo de problema, son problemas que estamos compartiendo como ciudadanos de ese mismo país. Eso sería pues un karma colectivo que se ha acumulado, en el cual en conjunto se ha creado una acción negativa y ahora se está experimentando el resultado de esa acción negativa. En el pasado se creó una mala acción y ahora el problema que se vive es resultado de esa acción negativa que se cometió en el pasado. Pero también no solo están los problemas a nivel social o mundial, también tenemos cada uno de nosotros nuestros problemas individuales. Y en ese caso, estos problemas, ¿de dónde vienen? Pues es que en el pasado tú creaste una acción negativa, hiciste algo negativo, y ahora el problema que tienes es consecuencia de las acciones negativas que has creado. ¿Qué hacer ahora? Pues simplemente ponerte a investigar. Tengo este problema. ¿Por qué tengo este problema? Hay algo que lo originó. El origen de todos nuestros problemas son acciones negativas. Entonces nos empezamos a preguntar, a cuestionar acerca de ¿qué es lo que está originando nuestros problemas? ¿Cómo son esas acciones negativas las que originan todas las situaciones que no deseamos? Entonces, si buscan algunas palabras que ayuden a eliminar esos problemas o solventar bien o llevar bien esos problemas, mejor que esta explicación de esta relación de resultado de nuestras acciones negativas, no hay mejor explicación que esta. Y es que
Cuando tenemos un problema o tenemos varios problemas, es importante que nos acostumbremos a empezar a buscar de dónde provienen estos problemas, buscar su origen. El origen de todos nuestros problemas, cada uno de nosotros lo creó, lo hizo cada uno de nosotros. Por eso cada uno tiene que experimentar las consecuencias de sus acciones negativas. Entonces, todo problema que tenemos es únicamente consecuencia de nuestras propias acciones negativas. Pero a veces sucede que no tienes realmente un problema ahora, pero estás pensando en los problemas que te van a venir. Y es que ahora a lo mejor más o menos estás bien, pero empiezas a preguntarte, ¿y qué pasará después? ¿Y después qué va a pasar? ¿Me va a venir esto? ¿Voy a tener este problema? ¿Va a venir esto? ¿Va a venir esto? A veces ni tienes problemas, pero ya tu mente ya está pensando en los problemas que van a venir. ¿Y qué pasa? Pues que tú mismo te estás amargando, tú mismo te estás entristeciendo, tú mismo estás rompiendo con esa estabilidad y paz mental. Por eso, no hay que estarnos preocupando por todos los problemas que nos van a venir en el futuro, porque entonces no estamos creando nuestra paz mental, nuestra felicidad mental. Y las enseñanzas nos hablan de que tenemos que ir creando nuestra paz mental. Que si van a venir uno, dos, tres problemas en el futuro, si has creado las causas para que esos problemas se te presenten, se te van a presentar, lo pienses o no lo pienses. Da igual que te lo pienses y te lo plantees mucho. Si tienen las causas para ello, van a aparecer. Por más que tú lo pienses, por más que estés pensando en los problemas que te van a venir y las dificultades, no te sirve para evitar que esas negatividades, o perdón, que esos problemas aparezcan. Si has creado las causas, experimentarán los resultados de esas causas. Entonces, ¿para qué preocuparse? Cuando nuestra mente se llena, dice Gisela, no solo está el problema, sino cómo alimentamos con nuestra mente ese problema. Y de nuevo, a veces ni siquiera lo tenemos todavía ahora el problema, pero estamos pensando en el futuro, lo que me va a venir, esos problemas que me va a venir. Y por eso nos creamos miedo. Estamos creándonos a nosotros miedo, porque esto me va a pasar y me va a pasar esto y seguro vendrá esto. Y a veces ni siquiera hay problema, pero lo estamos alimentando nuestra mente de la manera que vienen problemas. Así que eso no, esa preocupación no nos sirve de nada. Eso lo tenemos que empezar a tener cada vez más claro en nuestra mente. Preocuparnos no nos sirve. Y preocuparnos solo nos rompe con nuestra paz mental, con nuestra felicidad. Y eso nos crea también enfermedades. Muchas también de nuestras enfermedades es producto de una mente que está demasiado angustiada, preocupada. Así que ante todos esos problemas que se nos presentan o que se nos pueden presentar, paciencia. Hay que practicar paciencia. Esa es la mejor actitud en la que podemos vivir. Que si tenemos un problema ahora, paciencia. Ese es el mejor consejo. Kuwa zane, chan zana la
Tanda doja chir duguris. Sim singde ta otinde chiris. Ati chien buris. Yangala tayomaris. Sim yage tani shijatim yunguzumdi kima shenya yoris. Sim duga shol tani rama mundi nani doja, jen doja ji nani kuwa sayani chanzana tanda doja chir dugurda. Ti nambay beja natinde yoris. Ya estamos preocupados antes de traducirlo. Y, bueno, pues dice que es la... De verdad que... Ahora nos está diciendo, ante los problemas, tratar de mantener una mente tranquila, tratar de mantener una mente abierta, alegre. Eso es lo que nos está diciendo. Mantener esa alegría aún a pesar de los problemas. Y yo sé, dice Gisela, yo sé que a muchos van a decir, sí, suena muy bonito, pero es imposible. Y dice Gisela, es imposible porque no lo hemos cultivado. Lo que hemos estado cultivando es la tristeza y qué mal estoy. Y vas teniendo tu problema y vas aumentando el problema. Y en vez de ir cultivando una actitud diferente, vas empezando a decir qué mal estoy porque tengo esto, porque tengo esto. Y tu lista de todos tus problemas no tiene fin. Y sigues alimentando. ¿Y qué pasa? Pues que sigues creando preocupación y que sigues alimentando la tristeza, el malestar, el agobio. Entonces estamos cultivando esa actitud, la de la tristeza, la del agobio ante los problemas. Ahora hay que empezar a cultivar la otra actitud, a cultivar de que si nosotros, a pesar de los problemas, tratar de mantener una buena mente, una mente más sana, una mente más tranquila, eso se puede conseguir. No son palabras imposibles, es posible, porque si nosotros nos familiarizamos poco a poco con esa actitud, se consigue. Así como hemos conseguido el entristecernos con nuestra lista de problemas, pues también podemos hacer lo contrario. Y es que cuando pensamos que es tener un problema y nos tenemos que preocupar, nos tenemos que agobiar, nos tenemos que estar tristes, pero realmente hay cada uno tiene que cuestionarse. ¿Preocuparse sirve de algo? ¿Entristecerse sirve de algo? ¿Soluciona algo? La respuesta es no. Creo que todos la tenemos clara. No. Mejor tienes el problema. ¿Tienes solución? Si en algo tienes que ocupar tus pensamientos, es preguntarte, ¿tienes solución? Si tienes solución, pues trabaja para solucionarlo. Si el problema o los problemas o todo eso que tienes no tienen solución, entonces dices, pues yo mismo trabajé para conseguir esto, yo mismo me lo creé, yo mismo actué de tal manera que ahora las consecuencias de mis propias acciones es experimentar estos problemas. Pero aún así, cuando el problema no tenga solución, preocuparse sirve, no sirve de nada. Si de verdad uno comienza a familiarizarse con esta actitud de darse cuenta de que la preocupación no nos sirve, de que lo que estamos viviendo es consecuencia de mis propias negatividades, entonces esta idea la podemos conseguir si nosotros fortalecemos la creencia en la ley de causa y efecto. Si cada vez estamos más relacionados con esa ley, si cada vez la estamos comprendiendo más, entonces cuando surjan los problemas o cuando tengamos problemas, tenemos esa herramienta que nos ayuda a pensar y que nos ayuda a no dejarnos llevar por la tristeza ante esas situaciones. Es difícil porque nunca lo hemos cultivado, pero no es imposible. No hay nada que no se pueda conseguir gracias a la familiarización, gracias a que lo estemos cultivando. Recuerda que nuestra mente, el potencial de nuestra mente es ilimitado. Podemos conseguir tantas, tantas cosas. Podemos hacer que nuestra mente sea tan inmensa, abarque tanto, más de lo que nos podemos imaginar. Mientras que también, si no trabajamos en esa dirección y continuamos trabajando en la dirección que estamos haciendo, lo que es trabajar
bajo el poder de los engaños. Estamos, si, Krishna decía, estamos como sin libertad, no somos libres, estamos controlados por los engaños. Y si seguimos estando bajo el control de los engaños, ¿qué va a pasar? Pues que seguimos alimentando el apego, hasta que llega un momento en que el apego se vuelve tan fuerte que ya podemos hacer tonterías, podemos hacer barbaridades, porque estamos alimentando algo que nos está controlando y no le estamos poniendo un alto. Así que nos puede hacer demasiado daño el que no tengamos la autoridad o la libertad o el control sobre nuestra propia mente. Y es que nuestra mente no tiene límites, y esto falta de límites es tanto para lo bueno como para lo malo. Y si nosotros seguimos alimentando esas emociones negativas que nos acompañan, porque están con nosotros, si las seguimos alimentando, estas van a seguir creciendo sin límite. Las estamos fortaleciendo. Así que tanto para lo bueno no hay límites, como también para lo malo no tiene límites. Pero si nosotros tratamos de cultivar más ese lado positivo, ese lado virtuoso de nosotros, controlando nuestra propia mente, poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo mejores, lo cual significa que vamos a ser felices. Y no hay que esperar para la próxima vida para ser felices. La podemos crear esa felicidad ahora mismo y la podemos vivir ahora mismo. Geshe-la no es que vea que todos los tibetanos sean muy buenos, no es que siempre diga eso. Pero dentro de la comunidad tibetana que creen en la ley de causa y efecto, Y es que de verdad que hay tibetanos, y de nuevo, aquellos que tengan firme creencia en la ley de causa y efecto, que cuando incluso les pasa situaciones totalmente desastrosas, como por ejemplo, cuando se les quema la casa entera, con todas las posesiones, todo, y no es que los tibetanos tengan seguro, porque no es aquí como en Occidente, que bueno, te preocupas, pero ya está, tienes el seguro que te va a reponer cierta parte. A ellos no tienen seguro. Se quema, se quemó. Se han quedado sin nada. ¿Pero qué pasa? Pues que ellos dicen, bueno, pues ya está. Se nos quemó todo. Ya está. Un obstáculo enorme que teníamos se ha eliminado. Y entonces, no porque ya están en la calle, no tienen ni una posesión, no tienen nada. Y el hecho de que estén como limosneros en la calle, no, aún en una situación así, no muestran tristeza, no están tristes, no van con una cara de ahí de tristeza. Al contrario, traen una cara contenta, bien, alegres. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor algún familiar que otro les va a ayudar, pero la alegría que llevan no está en ello, sino en que dicen, bueno, la riqueza uno mismo la crea, pues uno mismo crea también el que desaparezca la riqueza. Uno mismo crea todo lo que está experimentando. A veces creas algo negativo, a veces algo positivo, y por eso a veces te toca vivir lo positivo y a veces te toca vivir lo negativo. Uno crea sus propias condiciones, sus propias experiencias, y ya está. Y de verdad que aún quedándose en la calle, la alegría de su corazón no desaparece. ¿Por qué? Porque creen firmemente en esa ley de causa y efecto. Oh,
Y el hecho de que puedan mantener una mente tan relajada, tan de un pensamiento tan abierto, tan extenso, es gracias al estudio. Y bueno, dentro de la comunidad tibetana, pues podemos decir que la gran mayoría se divide en dos: unos que son nómadas y otros que son campesinos. Y por ejemplo, dentro de los que son campesinos, no tienen muchas condiciones favorables. A veces nada más tienen, para empezar, una vez al año tienen la oportunidad de plantar y nada más, y recoger una vez al año. Y tampoco es que tengan la oportunidad de plantar mucho. Y volviendo a los campesinos, pues entonces ellos plantan en la época de yakas unsonga, en primavera, chica. Ellos se esfuerzan durante lo que es la primavera, se esfuerzan muchísimo para hacer las plantaciones y la cosecha se lleva a cabo en otoño. También durante el verano también se esfuerzan para mantener que esa cosecha todavía se encuentre bien. Entonces, su trabajo intenso principalmente son 6 meses. Realmente el trabajo de todos los días, estar ahí sembrando, cosechando, etc. Una vez que ya se hace la cosecha, ya se recolecta todo, se pone en un lugar especial, se junta todo y se pone en un lugar. Pero luego pasa que nunca falta que alguien por envidia pues les ponga fuego a esa cosecha. Entonces todo el trabajo intenso de 6 meses se ha desaparecido, se ha acabado. Con un fuego que prenda ya se les acabó todo. Es verdad que hay algunos tibetanos que están muy muy preocupados y se preocupan tanto que llegan hasta la locura o rozan la locura. Pero hay también otros tibetanos que aún en una situación en la que lo pierden todo el trabajo del año entero se perdió, aún así continúan con una sonrisa y dicen, bueno, un obstáculo que tuvimos, o bueno, pues una deuda que tenía yo ahí que ya por fin ya la pagué, que me he quedado sin alimento, pues quiere decir que yo, pues una deuda de que alguien le ha de haber quitado alguna vez alimento, pues ahora se me ha cobrado y ya está, no pasa nada. Es eso, una deuda que tenía que se ha cobrado. ¿Eso qué significa? Que no pierden su paz mental, no pierden su felicidad aún ante una situación tan drástica. Y eso es gracias al Dharma, es gracias a las enseñanzas, gracias al estudio de las enseñanzas. Porque para poder llegar a algo así, a un estado en el cual puedas mantenerte bien a pesar de la adversidad, es porque uno realmente ha estudiado las enseñanzas. Y cuando dice estudiar, no significa dedicarle 2 horitas de vez en cuando a venir a escuchar enseñanzas, o de vez en cuando leerme un librito, 2 libritos, sino realmente a un estudio serio, intenso, que nos lleve tiempo, meses, años, etc. Es así como lo lograremos. Mm-hmm.
Por eso es tan importante el estudio de esa relación causa-efecto. Pero aún así, la verdad es que vivimos en un país donde, sea como sea, las condiciones externas son favorables, tenemos un buen clima dentro de lo que cabe, es un país que está a salvo, que está bien, que se puede salir a pasear, y hay lugares también muy bonitos donde uno se puede dar un buen paseo. Ahora con este buen clima, pues también apetece ir a la playa. Es decir, la verdad es que tenemos muchos lugares a los que en este momento podríamos estar y disfrutar. Pero el hecho de que, a pesar de esos lugares que existen, a los que podríamos estar ahora mismo, estamos aquí. Y no es porque, dice Gisela, no es porque porque quiero que vengan aquí, sino, y que por eso está diciendo que están muy bien, sino porque en un país como este, donde todas las condiciones están listas para que los engaños florezcan, para que sigan creciendo, para que sigan alimentándose, y a pesar de todo eso, hacemos un esfuerzo por venir a escuchar enseñanzas. El hecho de que podamos darle la espalda a ese paseíto y venir aquí a escuchar las enseñanzas es porque en el pasado nosotros creamos muchas acciones virtuosas, no poquitas, muchas acciones virtuosas, lo bastante fuertes, porque han dejado una huella muy poderosa, que a pesar de ser un buen día, digamos, voy a ir a escuchar enseñanzas. Y es que nada más hay que ver a nuestro alrededor, todo lo que hay a nuestro alrededor son condiciones para que los engaños sigan creciendo, se sigan alimentando, y poco vemos a nuestro alrededor para que los engaños disminuyan. Y es que entre más estemos alimentando los engaños, entre más los estemos fortaleciendo, más infelices seremos. Por eso también aquí se procura hablar mucho de los engaños, de las emociones aflictivas, de las emociones negativas, para que nosotros comencemos a detenerlas, porque si no lo hacemos, más infelices seremos. Y es que la verdad, si salimos ahora mismo a la calle, lo que vamos a ver es todas las condiciones perfectas para que los engaños sigan creciendo, sigan aumentando, y no vamos a ver nada que nos ayude, que diga, dile no a los engaños o disminuye tus engaños. No vamos a ver nada. Todo lo que está ahí afuera es para que los engaños sigan creciendo. Por eso, cuando vamos andando y vemos los pastelitos, estos dulces que tienen por ahí, los ponen tan bonitos, tan monos, y tanta variedad de dulce, tanta variedad de bollería, tanta cosa que nada más nos está despertando el deseo. Y claro, para poder ser capaces de comprar aquello que nos gusta, que nos atrae, necesitamos dinero. Y otra vez estamos alimentando el deseo por el dinero. Así que todo lo que está ahí afuera es para alimentar nuestro,
nuestros engaños, para alimentar nuestros deseos, nuestro apego. Yo no veo nada allá afuera que diga, dile no al apego, dile no, déjate del apego. Al contrario, nos los ponen tan bonitos, son muy listos en este país, te ponen las cosas tan bonitas para que siga floreciendo los engaños. Sin embargo, aquí, cuando entramos aquí, lo primero que nos están diciendo es, el apego, el deseo, es malo, te hace daño. Ya desde que estamos aquí, estamos viendo el otro lado de para destruir estos engaños. Dentro, es, lo sabemos que lo que es la raíz que nos ata al samsara es esta ignorancia de aferrarnos a una identidad, de aferrarnos a un yo. Sin embargo, lo que actualmente ya nos está creando mucho conflicto es el apego. Y el hecho de que a lo mejor en este momento pues no tengamos dinero, no tengamos riqueza o no tenemos poder económico es precisamente por el apego, porque en las vidas pasadas para conseguir la riqueza con la cual deseamos pues robamos, engañamos para hacernos, y a lo mejor tuvimos riqueza, y no solo es que no tuvimos riqueza, sino que además no practicamos generosidad. La falta de generosidad también es por el deseo, porque no quieres soltar aquello que posees, y eso también es desear más, por querer desear más pues no eres más avaricioso, no practicas generosidad, engañas a otro, robas para poder tener más posesiones. Así que el apego nos ha llevado a estar en una situación económica como la que estamos, de falta de riqueza, falta de dinero, es por el apego. ¿Por qué? Porque ese apego, la fuerza de ese deseo por conseguir riqueza, nos ha llevado a robar, a mentir, incluso a cosas peores como matar, etcétera, engañar, bueno, todas esas cosas que son las acciones negativas que hemos creado, y que por eso ahora, si no tenemos dinero, es porque todo eso lo hicimos en el pasado. Por la fuerza del deseo creamos mucha negatividad. Y si ahora estamos pasándolo mal es porque lo que hicimos en el pasado es cultivar y fortalecer al apego, al deseo. Porque cuando hablamos del apego, muchos nada más piensan, hombre, mujer, el apego entre parejas. Pero eso no solamente es el apego. El apego también es a la riqueza, a los objetos materiales y toda la negatividad que cometemos para conseguir lo que deseamos. Y
Por esa razón es tan importante que nosotros conozcamos a los engaños, conozcamos bien estas emociones aflictivas. Debemos comenzar a identificarlas, porque en el momento en que seamos capaces de conocerla, las identificaremos y le pondremos un alto. Podremos detener estas emociones aflictivas. Si tú ya no quieres seguir sufriendo, si no quieres seguirla pasando mal, si no quieres separarte de aquello que te gusta, etc., todo eso es sufrimiento. Si no quieres estar en esa situación, es el momento para detener a estos engaños, empezar a conocerlos. Por eso, pero para detenerlos necesitas conocer lo que son los engaños, identificar a los engaños. Dice que se lanzan. Yo no he estudiado realmente mucho acerca de otras religiones, de su filosofía, pero yo creo que la manera en la cual nos presentan a los engaños y nos hablan de los engaños, como lo hace el budismo, tan claramente tal vez no lo vamos a encontrar en otro lugar. Es decir, nos da una exposición muy muy clara, directa, de lo que son los engaños, del daño que esto produce y cómo comenzar a detener a estos engaños. Necesitamos, es indispensable que nosotros identifiquemos a los engaños, porque hasta que no comencemos a identificar los engaños, no podemos ponerles un alto. Y mientras no pongamos un alto a los engaños, la tristeza, la depresión, el agobio, todo eso van a ir seguir creciendo. No existe otro método para detener esta tristeza, depresión o agobio que no sea deteniendo a los engaños. Claro que sí vas a encontrar alguna solución momentánea que te haga sentir bien y que por el momento ya salgas, parece que salgas un poquito, pero te vas a volver a caer. La caída es otra vez en sufrimiento. Y vamos a ser como esos niños pequeños que están comenzando a andar, dan dos pasitos y otra vez en el suelo. Un pasito, otro para atrás y otra vez en el suelo. No pueden detenerse. ¿Por qué? Porque todavía no le estamos poniendo un alto a los engaños. Y por lo tanto, podamos tener momentos de bienestar, momentos de felicidad, pero nos volveremos a caer al sufrimiento. Nos levantamos y caemos, y estaremos más tiempo en el suelo, como los niños pequeños, más tiempo en el suelo que de pie. Por eso necesitamos ponerle un alto a los engaños. ¿Y por qué tenemos que conocer a los engaños? Y lo voy a explicar con una analogía. ¿Por qué identificar los engaños? Imagínense que en su casa siempre les avientan basura y vuelven otra vez a tirar basura en su casa y otra vez tirar basura. Claro, no es algo agradable, y entonces comienzas a buscar quién es. Te esperas a lo mejor a ver a la hora que tire esa basura. Entonces ya sabes quién es el que está tirando la basura. Y en ese momento puedes decirle, hey, tú, no lo hagas, que no me gusta lo que estás haciendo. Como ya lo tienes identificado, ya le hablaste directamente a esa persona, entonces ya no lo va a hacer. Pero luego va a venir otra persona a echarte basura, porque claro, los engaños no tenemos solo uno, tenemos muchos. Así que tenemos muchos que nos están echando basura. Pero entonces tú dices, este es el que me echa basura, hablas con él, no me eches más basura, y ya lo estás deteniendo, lo estás controlando. Cuando nosotros no conocemos y no identificamos a los engaños, sería como
tenemos basura en casa, nos están echando basura en casa, pero no tenemos ni idea de quién es. Entonces andamos señalando a todos, hey, no me vayan a echar basura, no me vayan a echar basura. Pero no sirve de nada, porque al culpable no lo tenemos identificado. Entonces seguirán echándonos basura, porque como ellos saben que no tienes claro quién es, pues sí, seguirán haciéndolo. En el momento en que lo tienes claro y sepas bien quién es, ya lo puedes parar. Así, por eso, necesitamos conocer a los engaños. Ahora nos ha hablado de que necesitamos conocer e identificar a los engaños. También lo queremos para poder alcanzar la liberación. Pero el hecho de identificar a los engaños y querer la liberación, todavía falta un camino a recorrer, no es tan sencillo. Y es que nosotros, dice que será, por lo menos puedo hablar de mí, solo estamos pensando en esta vida, únicamente en esta vida. Y como solo estamos pensando y enfocados en esta vida, entonces a los que me caen bien, a los que me gusta, a los que me caen bien, pues a eso los voy a ayudar. A los que me caen mal, pues los voy a perjudicar. Y voy a conseguir lo que necesito en esta vida. Y el problema es que esa idea es tan, tan fuerte en nosotros que nos está cegando. Solo estamos viendo esta vida. Y es que es obvio que nada más estamos enfocados en esta vida, porque cuando aquella persona que nos cae bien, le va bien las cosas o hizo algo a la persona que nos cae mal, nos alegramos muchísimo. Cuando a la persona que nos cae mal le van bien, la halaga o le hacen algo positivo, nos molesta, nos sentimos mal. Ese cambio de emoción tan rápido, a veces contento, a veces triste, a veces contento, triste, y porque a mi amigo le han hecho bien, porque al enemigo le está yendo bien, y ese cambio de actitud es signo de que solo estamos pensando en esta vida. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por supuesto que no significa que dejemos de pensar en esta vida, nos olvidemos de esta vida, porque tampoco ese es el caso. Tenemos que también pensar en esta vida. Si tenemos una familia que cuidar, que mantener, que proteger, pues por supuesto que tenemos que también prestar atención a esta vida. Pero cuando planteamos las dos cosas, esta vida y la vida futura, cuando nuestro pensamiento va principalmente pensando en la vida futura, la fuerza del pensamiento es más en la vida futura,
Eso es mucho, mucho mejor. Eso es lo mejor que podemos hacer. No es que nos estemos olvidando de esta vida, pero mi principal objetivo, lo que abarca más mi pensamiento, es lo que va a venir en la vida futura y prepararme para esa vida futura. Si todavía no podemos llegar a ese nivel en el cual la vida futura sea nuestro principal objetivo, donde principalmente estamos poniendo nuestra mente, pues entonces, como en otras ocasiones ya nos ha dicho, simplemente en un día de 24 horas lo vamos dividiendo: horas en las cuales tenemos que trabajar, horas en las cuales tenemos que dormir, horas en las cuales estamos comiendo, horas para compartir con los demás, etc. Y llega un momento que, aun si tú te pones a contar tus horas, tendrás tiempo. Hay unas horas que quedan libres por ahí. Esas horas libres que quedan, aprovéchalas para hacer algo, ya no pensando en esta vida, sino en las vidas futuras, actuar para las vidas futuras. Y aunque sea unas horitas al día que le estás dedicando a ello, ya estás haciendo de este precioso renacimiento humano algo significativo. Si no hacemos nada y nos quedamos tal cual estamos ahora, con nuestro mismo nivel de pensamiento, que es esta vida, y lo que necesitamos en esta vida, y lo que quiero en esta vida, entonces, aunque nosotros estemos andando con dos piernas porque somos seres superiores comparado con los animales, la verdad es que estamos actuando. Estaremos andando con dos piernas, pero estamos actuando igual que un ser que anda con sus cuatro patas. Es decir, nos estamos comportando igual que los animales. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de comportarnos igual que los animales. Por eso el Dharma nos recalca, nos dice, no te comportes igual que ellos. Y puede que a lo mejor ahora disfrutes de una buena comida, una comida muy rica, y estés disfrutando de ello y tengas eso, pero recuerda que es las causas que te han llevado a disfrutar de esa buena comida también se agotan. Y si no haces algo para acumular más, ya sabes lo que te espera. ¿Eh? Es como decir, me estoy comiendo mis méritos acumulados del futuro y ya está, me los he comido. Ya no he dejado nada para el futuro. Pero cuando ahora está diciendo que debemos de dedicarle horas de nuestra vida diaria a practicar o pensar o actuar hacia la vida futura, no significa que debemos estar quietecitos en un lugar en soledad. Estoy practicando para mi vida futura, no me molestéis. O estoy meditando. No significa estar en soledad, aislado, en postura de meditación. Es en el día a día, cuando vas andando, cuando estás actuando con los demás, cómo haces de eso, puedes hacer de eso algo significativo para la vida futura. Y porque para estar poniendo en práctica estos consejos, uno no tiene que estar sentado en postura de meditación aislado. Se hace incluso cuando vas andando por la calle, y eso ahora que estamos en verano y que ya apetece salir a la calle, uno sale a pasear, y en ese pequeño paseo, en ese andar por la calle, puedes acumular muchos méritos. ¿Cómo? Pues estamos en verano. Si os habéis dado cuenta, hay mucho más animalito que en invierno. Entonces, cuando estás andando por la calle y ves a un animalito que anda ahí a la mitad del camino y que fácilmente alguien puede pisarlo, y tú lo coges y lo tratas de mover de en medio, lo apartas para que no lo vayan a pisar nadie, eso es una acción muy virtuosa.
Y no has hecho realmente tanto, simplemente quitarlo de en medio. Pero el hecho de quitarlo de en medio, de protegerlo, es una acción virtuosa. O ahora de nuevo que estamos en verano y ya apetece irse a la playa o a la piscina, y a veces estás ahí nadando en el agua y ves que cae un animalito que debe de estar, que el agua no es su medio de vida. Entonces el hecho de cogerlo y sacarlo del agua lo está salvando, le está salvando la vida. O al igual que si es un animalito que vive dentro del agua y lo estás viendo fuera del agua, y el hecho de volverlo a meter otra vez en su hábitat le está salvando la vida. Sea como sea, que lo quitas de en medio del camino, lo sacas del agua o lo metes otra vez al agua, estás protegiendo la vida a otro ser. Y eso tiene nombre, se le llama generosidad, de proteger la vida de otro ser. Así que estás acumulando mucha, mucha virtud con algo tan sencillo. También cuando hablas con otra persona, por ejemplo, cuando alguien está perdido en la calle y te pregunta por una dirección, el hecho de también contestarle amablemente y señalarle bien por dónde tiene que ir, eso es una acción virtuosa. Y eso también es generosidad, de proteger la vida de otro. También cuando hablamos, tenemos que hablar de tal manera que no molestemos al otro, porque con nuestra palabra también podemos hacer mucho daño. Y podemos hablar de tal manera que podemos hacer que el otro se enfade. Y eso también es una negatividad, hacer que el otro se enfade. Si nosotros hablamos para que el otro por lo menos se encuentre bien, se encuentre mejor, entonces eso también es una acción virtuosa. ¿Qué podemos hacer en el día a día? Y va a contar algo con la finalidad de que a ver si se ríen un poquito, o por lo menos no se vayan a enfadar. Español muy inglés. No se vayan a enfadar, dice. Hay personas que están en la calle pidiendo dinero que no son españoles. Entonces, a veces le van a dar el dinero a la persona y lo están viendo con una cara de odio. Dices, deberías estar trabajando. A veces solo con la mirada ya basta. Dice, si le vas a dar, por lo menos no lo veas tan feo. Y si no le vas a dar, pues tampoco tienes por qué verle con esos ojos a esa persona. Así que no hay que echar miradas que matan a otros. Dice, yo soy muy malo porque espío por la ventana. Y dice, es que de verdad lo veo por la ventana, que le están dando dinero, le están dando dinero y sin embargo le están echando una mirada. Y dices, ¿pero para qué? ¿Para qué echar esas miradas? En el momento en que uno mira con esa intensidad, con esa forma, uno mismo se está haciendo negatividad. ¿Y para qué se está creando negatividad? Está tratando de hacer algo bueno, pero lo hace con una manera que está creando negatividad. Oh, ¡qué tontería! Por eso los consejos que nos está dando es para que sepamos cómo actuar para crear nuestra propia felicidad, y lo está explicando a través de lo que él mismo ve. Y es que nosotros tenemos que saber cómo hacer acciones virtuosas. Porque a veces queremos hacer algo virtuoso, pero estamos haciendo mal. Lo hacemos, por ejemplo, queremos practicar generosidad y sí, estamos dando nuestra monedita, pero lo estamos haciendo con una actitud, con unas miradas, que al final uno está cometiendo negatividad. Uno mismo comete la negatividad. Y por más feo que estés viendo a la otra persona, al mendigo que está ahí sentado, no le haces nada. Por más mal que lo veas, él está ahí sentadito y le da igual, ya le da igual cómo lo estés mirando. El hecho de que la gente lo mira así,
pues es porque en el pasado creó una acción negativa. El hecho de que esté en la calle pidiendo dinero es porque en el pasado creó acciones negativas. Pero uno nunca sabe, dice Geshe-la. A lo mejor ahora está experimentando sus negatividades. Quiere decir que se las está terminando, se le están agotando. ¿Quién sabe? Luego, ahora es limonero, se lo está acabando toda su negatividad. Y luego en la siguiente va a ser súper millonario. Porque la vida da esas vueltas. Ese es el samsara. ¿Eso? No lo sabemos con exactitud, pero es verdad. Si te agotas el negativo, el positivo madura. Casi nos perdimos del camino donde estábamos yendo, pero ya lo hemos vuelto a encontrar. Y es que si para hablar de seguir un camino espiritual, para entrar en ese camino espiritual, en el primer escalón o el primer nivel, el más básico, es que por lo menos se deje de pensar únicamente en esta vida y su principal objetivo sea las vidas futuras. Ya ese es el primer nivel. Entonces, en el momento en que una persona esté pensando más en las vidas futuras que en esta, ha entrado en ese primer nivel. El segundo nivel se plantea lo siguiente: tener un buen renacimiento. Pero ¿para qué un buen renacimiento si ahora mismo, justo ahora, ya tengo un buen renacimiento? Y para haber conseguido este buen renacimiento significa que en el pasado tuve que crear muchas, muchas, muchas acciones virtuosas. Me esforcé mucho para poder conseguirlo. Y ahora ya lo tengo. Pero nosotros mismos que tenemos un buen nacimiento completamente felices, no lo somos. Porque luego escuchamos cosas que no nos gustan, o vemos cosas que tampoco nos gustan, o ni siquiera tenemos que ver hacia afuera, vemos hacia adentro lo que uno mismo lleva consigo y tampoco nos gusta. Entonces, aún teniendo un buen nacimiento, sabemos lo que es el sufrir. Y todos tienen problemas. Los ricos tienen problemas, los pobres tienen problemas, pero casi que podríamos decir que las personas con riqueza, con dinero, los ricos, sufren más que los pobres. Entonces dice, pero pobre sufre, rico sufre. Entonces, ¿qué puedes hacer para dejar de sufrir? ¿Hay una salida a este sufrimiento? La respuesta es sí. Uno puede salir del sufrimiento, pero para salir del sufrimiento, igualmente, uno mismo lo tiene que crear. ¿Cómo conseguimos la salida al sufrimiento? Pues, como hace un momento nos lo estaba comentando, cuando nos enfrentamos a los engaños, cuando nos enfrentamos y tratamos de detener el apego, detener el enfado y detener a la raíz de todos los engaños, que es el aferramiento a la identidad. ¿Eh?
ma jaya ki ini shire di ngazul yorabes na oda shire yores kangba jana ne kangba jasa saje kores kangba jasa saje zide ya ta ji shimirim chas yores ta kangba jama jeb de susula kores y quiere decir que nosotros principalmente los tres engaños raíces son estos tres: el apego, el enfado, la ignorancia de aferrarse a una identidad. Y es a estos tres a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, con los cuales tenemos que pelear. ¿Podemos pelear con ellos? La respuesta es sí. Nosotros tenemos esa base suficiente para comenzar ese combate. Es como, por ejemplo, para construir una casa, primero tienes que tener el terreno. Pues tú ya tienes el terreno. El construir la casa o no, únicamente depende de ti. El terreno que tenemos es el precioso renacimiento humano. Construir esa casa para la liberación está en manos de cada uno, depende de cada uno. Y cómo, ahora la siguiente pregunta es cómo, ya tenemos el terrenito, precioso renacimiento humano, ahora queremos construir nuestra casita, ¿cómo la construimos? En primer lugar, hay que identificar a los engaños, conocerlos, identificarlos. Segundo lugar, hay que ver en ellos desventajas, ver todo lo negativo que producen los engaños. Y ver, por otro lado, todo lo positivo, todo lo bueno de la liberación, del estar libre de estos engaños. Entonces, uno ya, a partir de eso, ya está comenzando a actuar. Y no solo eso, sino también significa que nosotros tenemos que empezar a romper con la raíz, que es la ignorancia de aferrarse a una identidad. Entonces, hay que empezar a cultivar lo contrario al aferramiento a la identidad, que es la vacuidad. Cuando uno comienza a conocerla, estudiarla, reconocerla, irla desarrollando, poco a poco va teniendo más entendimiento hasta que llega un momento en que deja de ser conceptual y puedes ver lo que es la vacuidad. Y entonces, en ese momento, aunque alguien te diga, por favor, quédate en el samsara, y tú incluso, aunque tengas ganas de quedarte en el samsara, será imposible. Ya estás dirigiéndote hacia la salida del samsara. Aunque quisieras estar, ya no podrías estar porque ya tienes lo que es la vacuidad. Entonces, eso solo va a ir de mejor a mejor, aunque tú no lo quieras, solito va a ir de mejor a mejor a mejor. A lo mejor ahora de palabra decimos, no quiero estar más en el samsara. Y son palabras cortitas, pequeñitas, que todos podemos decir, pero solo están de palabra. Y especialmente los occidentales, que todos están más acostumbrados a conseguir las cosas ya, en el momento y rápido, pues también esperan que la liberación se consiga rápido. Y
De antemano dice, conseguir esa liberación es muy difícil, nos falta todavía mucho. Bueno, al menos que ya tengamos a cuestas una enorme, enorme, enorme cantidad de méritos, entonces es facilísimo. Pero si todavía no tenemos tantos méritos, ¿qué tenemos que hacer? Pues cultivar méritos. Y para cultivar méritos, pues tenemos que estudiar. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que saber qué son acciones virtuosas, cuáles son las acciones no virtuosas, conocer las virtuosas y no virtuosas, y conocerlas con la finalidad de evitar siempre que podamos evitar acciones negativas. Y siempre que esté en nuestras manos y que podamos cultivar y cultivar acciones virtuosas. Así es como vamos creando méritos. Así que todavía nos falta mucho tiempo dentro del samsara. Y como todavía nos falta tiempo que vamos a estar dentro del samsara, mejor ir creando las causas para estar un poco mejor dentro del samsara. Ir creando las causas, que quiere decir ir creando acciones virtuosas y evitando las negativas. Pero... y que cada, es verdad que no van a desaparecer de un día a otro todas nuestras acciones negativas, ni de un día para otro solo vamos a hacer acciones virtuosas, pero por lo menos tratamos de que en el día a día esas acciones negativas cada vez sean menos, esas acciones virtuosas cada vez sean más. Y no tenemos que esperar a que vengan acciones virtuosas de estas grandes, de estas super aparatosas, sino acciones virtuosas pequeñitas, cualquier cositas que son de servicio, de ayuda a otro, esas acciones virtuosas son las que ya están en nuestras manos y son las que nosotros no podemos desperdiciar la oportunidad de hacerlas. Así que todavía alcanzar esa liberación falta mucho tiempo, falta mucho, pero no porque falte mucho y esté todavía lejano, no vamos a pensar, pues no lo voy a hacer ya para qué, si falta mucho, no me apetece o... es imposible. Tampoco hay que llenarnos la cabeza de esos tipos de pensamiento, porque cuidado, cuando nos llenamos la cabeza de pensamientos como es imposible, no se puede, falta mucho, entonces también estamos cometiendo negatividad. Pero a veces cuando nos dicen, es un trabajo que falta mucho tiempo, requiere de mucho tiempo conseguirlo. Y uno puede decir, pero yo ya estoy muy mayor para estas cosas. Y aunque uno ya se sienta muy mayor para ciertas cosas, eso no es verdad, porque nunca se es mayor para acumular virtud, para acumular méritos, para esforzarse en acumular acciones virtuosas. Uno nunca se debe sentir mayor para eso. Y hay muchas historias, una de ellas que está, incluso la tenemos en castellano por si quieren leerla, en el cual habla de Kim Tapegi, aquella persona que ella era muy, muy mayor y estaba viejito, e incluso lo sacaron de casa porque ya estaba tan mayor que no hacía nada y se cansó la familia de él y lo sacó de casa. Y él, a pesar de ser muy mayor, fue en busca del Buda y el Buda le dijo, le puso ahí lo que tenía que hacer y él empezó a practicar y aunque era muy mayor consiguió incluso el estado de un ser aria. Y bueno, pues
casa recibe si la verdad. Ah, vale. Y Shula Sunangazu do two punch mopum. Y bueno, también está la otra historia de que algunos puedan decir, pero yo no soy tan listo, yo no soy tan inteligente, entonces eso no es para mí. Eso tampoco es verdad. Hay otras historias en las cuales hablan de personas que han sido muy, muy poco inteligentes, con muy poca memoria, y incluso aunque trataba de memorizarse simplemente una estrofa cortitita, sin mucho sentido. Esto no es, por ejemplo, decía, esto no es. Pero era tan torpe, tan poco inteligente, que no podía ni siquiera recordar esa simple frase, decir, no es, esto no es. Cuando se acordaba de esto, el no es se lo olvidaba. Cuando se acordaba del no es, el esto ya se le había olvidado. Entonces no era ni capaz de recordar una sola frase. ¿Qué pasó? Que luego él no se dio por vencido, siguió esforzándose hasta que se convirtió en un ser Arya. Su nombre es Arya, ser Arya Langchumpa. Ah, ¿entendés? Ta de jindo na. Que va a durres, cuando sa chave cala, no lung se buchune, que buti ji sunjade, ta gende buris. Ta kame da tu mi mande na na. Si nosotros realmente queremos la felicidad, entonces cultiva acciones virtuosas. Porque toda felicidad, desde la más grande hasta la más pequeñita, es únicamente resultado de acciones virtuosas. Algo tan sencillo como en un día de calor y de repente sientes esa brisa fresca, el hecho de que sientas la brisa fresca en un día caluroso es resultado, esa experiencia es resultado de una acción virtuosa. Como también el dolor más pequeñito, como por ejemplo, a veces se te mete que andas, ahora que andamos descalzos o sin zapatos, es muy fácil que se nos meta una piedecita o una espinita y se nos mete y sentimos un dolorcito. A lo mejor no molesta tanto, pero es una incomodidad que tenemos ahí. Esa incomodidad, hasta esa que es pequeñita, que la tolera, es también consecuencia de una acción negativa. Por eso la insistencia de que si quieres ser feliz, cultiva, esfuérzate por cultivar acciones virtuosas. Para no seguir sufriendo, evita siempre que puedas, evita las acciones negativas. Y es que Geshe-la dice, se pone el mismo como ejemplo, ahora que me levante del trono tengo que hacer maniobras para bajarme, y entre todas esas maniobras pues me duelen las rodillas, prácticamente me duele todo. ¿Pero qué? ¿Por qué me duele todo? Pues también el hecho de que tengamos un dolor, incluso un dolor físico, también es consecuencia de acciones negativas. Así que de palabra, y no solo de palabra, dentro de nosotros queremos ser felices y deseamos fuertemente ser feliz. Sin embargo, nuestra conducta son acciones negativas. Entonces, ¡qué locura! Quieres ser feliz, pero solo creas causas para sufrir más. Es una tontería actuar así. Todo fenómeno compuesto proviene de causas y condiciones.
todos. Hay una causa, unas condiciones que va a traer un resultado. Todos. Por lo tanto, también nuestra felicidad o nuestro sufrimiento es resultado de una causa. Son efectos. El hecho de ser feliz, el hecho de estar mal, es efecto, resultado de algo. ¿De qué es resultado? El sufrimiento es resultado únicamente de acciones negativas. La felicidad es resultado únicamente de acciones virtuosas. Por eso necesitamos cada momento en nuestra vida, si realmente queremos ser felices, necesitamos cultivar las causas de felicidad. ¿Y cuáles son? Acciones virtuosas. No hay otra. No hay otras causas para la felicidad que las acciones virtuosas. Entonces, cuando ahora que tienes unas condiciones, un precioso renacimiento humano, que tienes condiciones perfectas para asegurarte de felicidad en el futuro, ahora que puedes crear acciones virtuosas, no desaproveches esa oportunidad. Así que si no quieres experimentar más sufrimiento, entonces no crees las causas. Evita siempre, en todo momento, acciones negativas. Y acciones negativas incluye desde la más pequeñita hasta la más grave. Porque muchas veces podemos llegar a pensar, bueno, esta acción negativa es pequeñita, no le hace daño a nadie, es una tontería. Además, ¿qué más da? Seguramente luego se olvida o se pierde en el tiempo o desaparece porque es tan pequeñita. No menosprecies una acción negativa, por muy pequeñita, por muy insignificante, aparentemente no es nada. Ten cuidado, porque esta no desaparece con el tiempo, no va quitando de intensidad, al contrario, esta va a ir creciendo. Y aunque la veas pequeñita ahora, tú no sabes cuánto sufrimiento te puede traer esa acción negativa en el futuro, porque estas no solo se quedan pequeñitas, sino que van aumentando. Y que lo único que puede destruir nuestras acciones negativas es cuando aplicamos los cuatro poderes oponentes. Así que ten cuidado de no seguir creando las causas para el sufrimiento. Evita siempre acciones negativas, incluso las más pequeñitas, las más insignificantes. Y también cuando hablamos de virtud, nosotros tenemos que ir creando acciones virtuosas, que tratar de ir creando acciones virtuosas. Y hay que empezar de nuevo, empezar con las pequeñitas, no esperarnos a las acciones virtuosas grandes, comenzar con las pequeñitas, con la que ya está ahí lista para hacer un pequeño servicio, una pequeña ayuda, algo que estás haciendo que a lo mejor puedes pensar, bueno, ya que lo haga otro, porque yo no, ya que lo haga otro. Aquellas acciones, decía Gisela, es como por ejemplo una comida que queda ahí y dice, no, pues que se la coma otro, yo ya no la quiero. Ten cuidado, no de menosprecies una acción virtuosa, decir que la haga otro. Yo no tengo ganas de hacerlo, no tengo tiempo, no me apetece. Además, eso es pequeñito. Destruidas cuando nos enfadamos. Por eso es tan importante evitar enfadarse, controlar ese enfado. Do duna ta namba chu lobjun chebe debre de kariare sena in nyamne chebe tu su yesu na ne kange khaza chu su na so sa ya gi ken le so ne kange yo roji su gi yare s ta de ne ma ju na na ne ju de debu nam ja la ne che yi ji ya bu yo su na mi de sem de me ba
En conclusión, lo que nos dice el budismo es que para aquellos que ya son practicantes mucho más avanzados, cuando tienen problemas, disfrutan de los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué pueden disfrutar y alegrarse de tener problemas? Porque ven en ellos oportunidades para acumular méritos. Y no solamente se sienten felices porque tienen oportunidades para acumular méritos, sino que además también dice que me vengan más problemas, quiero más problemas, más oportunidades para acumular méritos. Si nosotros todavía no estamos en ese nivel, pues entonces, por el hecho de tener esa fuerte creencia en la ley de causa y efecto, entonces, aún a pesar de los problemas, del tipo de problema que sea, nuestra mente no se deja agobiar, nuestra mente no se deprime. Vale, y si alguien tiene alguna pregunta, pues pregunta, y si no, lo dejamos aquí. Bueno, no es una pregunta, es que como estamos saliendo por internet, entonces yo llamé a UNICEF y le pregunté, ¿y dónde está la ayuda más urgente, no? Me dijeron, en Sahel. Entonces yo lo digo porque como sale un poco de internet, que sepa que en UNICEF, o sea, en el país de Sahel, pues está la cosa muy mal, y así para la publicidad. Coran, ¿qué aplauso que tú? Coran, tanda internet la tangitua. Ane di tanda sasha si yabotus. Ane gyapta sugitu. Si chena magyuna yagatu. Tagas. Chigo amare. Bueno, ¿alguien tiene pregunta? Sí. Ya. Tanda de Nyomon Sum Reba. Está preguntando si podría decir de forma abreviada a qué se refiere con el aferramiento al yo. O con un ejemplo. Una historia. Tanda Duk Sum Reba. Duk Sum Nane. Contro. Bueno, Shedan, Docha, Cogillos. Yine Danzi Mari Palabna. Care resa. Ane che si ti chung 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 pe chung chung suna ci c'è una selpo yung resa. Se da su comareta pe cha shana. Te resa tanzi maru usi tu ta ci dan kanga lo lobo shi ji resa. Te na ne tanzi maru usi ate ta zawa de resa. Doja shi da ni yung se zawa de tanzi maru usi de resa. En realidad todo lo que son las emociones aflictivas son percepciones erróneas, son mentes erróneas. Sin embargo, la raíz de todas esas mentes erróneas, incluso la raíz del apego, la raíz del enfado, es esta ignorancia de aferramiento a la identidad. ¿A qué se refiere? Bueno, a que nos identificamos con un yo. En el budismo nos hablan de ausencia de identidad, o que no hay un yo. Pero aquí debemos tener claro, cuando estamos hablando de un yo, hay un yo que se está negando, que dice no existe, pero a la vez uno que se está afirmando. ¿Ah? Yo me he dado carrera, me he dado carrera, ¿no? Tate, pego, no sé.